Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Celexe, que aquí en YouTube. Bienvenidos a este video. Sí, otro miércoles más, otra vez mi maldita cara. Ni modo. Así es la vida, a lo que te truje, chencha. Y bueno, el tema de la semana aquí en Playvlogs es mis traumas escolares. Creo que me pongo a pensar muy bien sobre mi vida escolar. Toda mi vida escolar ha sido de puros traumas, o sea, hasta ahorita en la fecha no ha cambiado, sigue igual todo. Les voy a contar una historia 100% verídica que me pasó a mí. Pero para empezar, yo recuerdo que estaba en secundaria. Para ser más exacto, estaba como en segundo de secundaria y tenía como 14 años. Hay que recordar y recalcar muy bien que en esas épocas de secundaria yo era una nerd completa, de pies a cabeza, una ñoña. De esas que siempre obedecían las reglas y siempre sacaba primer lugar en el cuadro de honor. Ajá, así era el ex que hay antes. Una nerd completa, de pies a cabeza. Nada más imagínate yo peinada de un chongo, nada más, pero sin flecos, sino todo para atrás. Ay, no. Es un lado oscuro mío, ¿sabías? Un pasado que nadie debe saber acerca de mí, de Stelex Sekai, pero que solamente voy a compartir aquí en Playvlogs. Bueno, volviendo a la historia, yo siempre estaba a cargo de mi grupo, o sea, del salón. Yo tenía una libreta o un cuaderno color negro, ajá. No era una Death Note, eso sí. Pero yo con esa libreta tenía el poder de mandarles reportes a mis compañeros que se portaran mal conmigo o mandar citatorios para que vengan sus padres a hablar. Y debo admitir que fue divertido anotar a compañeros ahí que se portaban mal porque, tú sabes, mandaban reportes o citatorios a sus papás. Los que salían regañados eran ellos. Bueno, el punto es que un día un profesor que estaba a cargo de mi grupo dijo: necesito a alguien, a una persona para que diga la promesa estudiantil este lunes en los honores de la bandera. Obviamente yo no quería ni siquiera levantar la mano porque para mí hablar en público frente a 900 personas no me va. Dándonos de rodeos, a mí me flaquean las piernas siempre que tengo que hablar frente a muchas personas. Más cuando se trata de aprenderme algo, un guión o lo que sea, un texto o así, no. Como que yo soy más de lo que pienso lo digo y ya. No de aprenderme cosas así, párrafos de 40 renglones. No. Recuerdo esa vez que el maestro sin preguntarme me dijo: sí, tú, yo quiero que digas tú esa promesa estudiantil este lunes, por favor, gracias. Y me dijo: tú eres la primer lugar del grupo, tú puedes hacerlo, tú eres la adecuada para decir esa promesa estudiantil. Te espero aquí a las 7:30, el lunes. Lo peor de todo es que yo ni siquiera había dicho que sí. O sea, el hecho de que yo fuera primer lugar en ese entonces no significa que yo tuviese la posibilidad de hacer todo. O sea, no, a veces que no puedo hacer cosas y ya. Llegó el lunes y yo ya iba más que preparada porque yo había ensayado bastante el fin de semana. Y adivina qué, no sirvió de nada. Ya estando yo en el escenario, con el micrófono a 3 centímetros de mi boca, no dije absolutamente nada porque mi mente se quedó en blanco. Estaba invadida de nervios, ¿entiendes? Las palabras no fluían, me quedé congelada y más al ver las caras de los compañeros, de los 900 alumnos que estaban enfrente de mí, esperando a que dijera algo y algunos con rostros de burla. Después de estar como 2 minutos ahí parada sin decir nada, el profesor se puso atrás de mí y me dio una hoja en la cual venía escrito la promesa estudiantil y la empecé a leer. La vergüenza no me la acababa, era infinita. En ese entonces solo quería que me tragara la tierra. Pero bueno, ya estaba leyendo la promesa estudiantil, digo entre comillas leyendo porque incluso leer en frente de bastantes personas me da bastantes nervios. El profesor que estaba atrás de mí también empezó a decir la promesa estudiantil con el objetivo de que yo escuchara y repitiera lo que él decía. Recuerdo que la hoja que yo tenía en la mano de la promesa estudiantil estaba temblando. Así, no hace un temblorito así decía, hey chiquillo, no, así muere terremoto ahí yo creo. Y desde ese entonces me costó bastante tiempo superarlo porque me daba vergüenza, ¿entiendes? Mis compañeros habían notado todo eso, mis amigos cercanos, y me habían preguntado: oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué hiciste eso? Y pues es que los nervios, ¿qué quieres que haga? Y sabes, algo poco bastante curioso es que hacer videoblogs me ha ayudado bastante en desenvolverme, en tratar de comunicar algo a muchas personas. Y lo peor es que aún me acuerdo como si fuese ayer ese momento. Me da bastante gracia, lo admito. Me pregunto si a ustedes les ha pasado algo parecido. Así como esta historia, hay incluso hasta peores en mi vida escolar. Es horrible. Está el exceca y ha sufrido mucho en su escuela, ¿sabes? En todo lo que es primaria, secundaria, preparatoria e incluso en facultad. La verdad, yo nunca cambié, siempre seguí siendo la misma y siempre metí la pata en todas partes, incluso hasta donde no se podía meter, la metía. Si te reíste de mi desgracia en este video, pues nada,
Simplemente es que yo también me reí de mí misma. Yo pienso que es bueno reírse de sí mismo porque así no se te hace tan pesado, ni tan fuerte, ni tan traumático, por así decirlo. Te ríes de ti mismo y pues nada, simplemente lo dejas pasar y ya. Digo, no creo que te guste recordar algo que te hace sentir como un tonto o una tonta. Y bueno, eso es todo, yo no tengo nada más que aportar aquí. Nos vemos el siguiente miércoles en Playblogs, o si no, suscríbete a mi canal, ahí subo videos, vlogs, o si no, a mi otro canal principal que es de dibujos. O sea, tienes para escoger si quieres. Y que no se te olvide que puedes comentar acá abajo lo que tú quieras, es libre expresión aquí. Y bueno, nos vemos el siguiente miércoles. Que se pudran todos, bye. Por poco se me olvidaba, le quiero mandar un saludo a Nelly, que ya me había dicho que le mandara saludos desde hace mucho tiempo y no se lo había mandado. Aquí está tu saludo, para que no me mates. Bueno, es todo, nos vemos, bye.